Muy buenos días, gente. Aquí os traigo otro juego para el canal, para la sección con un crédito. En esta ocasión hemos elegido el el Vampire Hunter 2 Darkstalker Revenge. Como siempre hago, os dejo la intro y luego os comento cómo es el juego. Una gran saga, sin duda, que últimamente está bastante olvidada por Capcom, pero bueno. Aquí veis el plantel de personajes. Yo me juego con Gallon. La versión americana y europea creo que se llama John Taliban. Yo me quedo con el nombre de Gallon, ¿vale? Me gusta mucho más. Cosas que comentar del juego. Los diseños son los mismos que en todas sus versiones. Eso no han tocado, lo que han hecho es añadir nuevos movimientos en cada personaje. Lo que ya hemos visto en la saga de Street Fighter 2 para arriba, ¿vale? El juego es sencillo, ¿vale? La dificultad que viene por defecto es bastante fácil, o sea... no os voy a explicar ningún patrón a seguir porque no lo necesitáis, ¿vale? Simplemente lo que os recomiendo que hagáis es... no dejar de respirar, encimarles constantemente. Como habéis podido comprobar, la sección de Rose se ha cambiado. Directamente cuando le quitamos la vida, la primera vida, se cae, dice down y enseguida sale el segundo combate. Como veis, debajo de las barras de vida tenemos como dos murciélagos dorados. Esos son los rounds, ¿vale? A él le queda uno, a mí me quedan dos, ¿vale? Es un juego que se puede complicar mucho si es para jugar a un versus, ¿vale? Porque el que se quede con la primera vida o los dos rounds tiene una ventaja sobre el segundo, pero bueno. ¿Cómo se realizan los combos? La jugabilidad de este juego es muy buena, ¿vale? Para realizar los combos es muy, muy sencillo, ¿vale? Como ya sabéis, los juegos de lucha de Capcom tienen 6 botones. 3 puños, 3 patadas, ¿vale? En este juego lo que podemos hacer es encadenar golpes, ¿vale? Siempre empezando desde los más débiles, a los medios, a los fuertes, ¿vale? Como veis ahí, he hecho un combo de 4 hits. Lo que he hecho es puño débil, patada media, puño fuerte. Se puede hacer puño débil, puño media, puño fuerte o patada fuerte, ¿vale? Yo no os recomiendo que lo hagáis tan largo, porque es que ya os digo, a no ser que sea un personaje igual quizás como Víctor, el Frankenstein del juego, que es bastante grande, no le va a entrar todos los golpes, ¿vale? La barra de especiales. La barra de especiales creo que tiene un tope de 9 especiales, en el cual podemos tanto gastar los especiales potenciando las magias, exactamente como acaba de hacer aquí mismo, ¿lo veis? O utilizar los especiales fuertes que tiene. Por ejemplo, este que acabo de hacer yo con John Tailball, los tres lobos esos de fuego, eso es el especial potenciado, ¿vale? O sea, es único, no se puede hacer más, ¿vale? Luego podemos, pues eso, potenciar los ataques básicos, como es en el caso de Gallon. Pues como habéis visto, el Munchakus da 2 golpes por defecto, pero si lo potenciamos, da pues unos 5 golpes. Y lo mismo la patada cortadora hasta que sube hacia arriba, que si la hacemos normal, que es abajo arriba sin mantener, da un golpe. Si la hacemos potenciada, pues da 3. En este juego, lo mismo... que en el Street Fighter Alpha, ¿vale? El sistema de juego de lucha es más rápido, pero el sistema de combos es igual, ¿vale? De hecho, el Street Fighter Alpha bebe mucho de este juego. Novedades en este juego, una vez que les tiramos al suelo, que no me acordaba, luego lo hago porque me lo hacen ellos a mí, me acuerdo. Si tiramos al adversario al suelo, podemos pisarles, ¿vale? Hacer una magia que les hace daño, ¿ves? Aquí lo tengo en el suelo. De hecho, podría hacerlo. Por eso los personajes en el suelo pueden levantarse instantáneamente o desplazarse hacia adelante o hacia atrás. No os voy a explicar cómo matar a los enemigos porque ya estáis viendo que no... Es que es un juego muy fácil, ¿vale? Entonces, lo que yo os digo es encimarles. No necesitáis buscarle un patrón. Antes que nada, también me gustaría mencionar
un detalle que tuvo Néstor de el canal con 5 duros, darle las gracias por dedicarme ese bonus stage con Ken, sobre el Street Fighter este de Mega Drive, este de Street Fighter desconocido que no tenía constancia de su existencia. De hecho, ni siquiera creo que solo existe para emularlo, porque ni siquiera existe la versión física, porque nunca llegó a ver la luz. Gracias, compadre, por dedicarme esa pedazo partidaza con Ken. Aquí andaremos, estén siempre atentos a tus vídeos, que ya te lo digo, o sea, no es por quedar bien ni nada, o sea, es que me encantan tus vídeos. De hecho, hasta he enganchado a mi hermano a ver a tus vídeos, ¿vale? Porque yo tengo 35 años, mi hermano tiene 37 años, nosotros hemos crecido en los salones recreativos, ¿vale? Y son juegos de nuestra infancia. Así que desde aquí te mando un saludo y un abrazo, tío. En serio, gracias por dedicarme ese bonus stage. Bueno, seguimos con el juego. Fijaos en este escenario es bestial, ¿vale? O sea, nosotros estamos en un lateral de un edificio, en la parte de arriba, donde se ve ahí el helicóptero al lado y se ven ahí los coches pasando por abajo. Increíble. La banda sonora también es muy, muy adecuada. El juego es bastante humorístico, quizás para mí hubiera preferido que quizás fuese un poquito más serio, ¿vale? Me gustan más los juegos un poco más serios, ya que este juego, es que si lo ponemos así, es que es un juego con personajes que mayormente siempre han sido orientados al terror, ¿vale? Como es el hombre lobo, los vampiros, Frankenstein, las momias y todo eso. Y este juego es más de ese típico humorista y tal, pero ya os digo, las músicas y las pantallas son buenísimas, ¿vale? Felicia se te puede poner un poco tonta a la hora de investirla porque te suele hacer muchísimo el Shoryuken, así que cuidadito con eso, pero ya os digo que tampoco suele dar mucho problema. Y Dimitri también tiene se puede volver tonto porque le da por agarrarte constantemente, ¿vale? Ya veréis, mira, Juan, y está constantemente agarrándote. Pero ya os digo que si les encimáis bien, no necesitáis ningún patrón de ataque para ganarles, ¿vale? Simplemente es darles. Y si veis que estáis muy, muy apurados, pues realizáis los ataques especiales desde una distancia prudente, en el caso del personaje que tengáis. Claro, en mi caso, como es el Galón, pues hago el especial desde atrás porque me conviene, porque tarda bastante más en salir y de hecho no te haces inmune, ¿vale? ¿Veis? Ahí Dimitri me ha pisado. Lo de pisar en el suelo se puede hacer también potencio, ¿vale? Es como una magia normal. Las magias normales en este juego las podemos potenciar al igual que el pisotón, ¿vale? Yo os recomiendo que si la vais a realizar, que sea con un golpe bastante contundente que le tira al suelo, no una patada baja. Porque veis, ahí lo he enganchado, pero no siempre engancha, ¿vale? Y puede dejarnos desprotegido y nos pueden embestir bastantes hostias por culpa de eso, ¿vale? Este juego, la verdad es que si lo comparamos con el Darkstalkers, que es el primero que creó Capcom, este juego es un paseo, pero un paseo que no te puedes ni imaginar, ¿vale? Comparación con el otro, el otro, Dios mío, todavía estoy ahí intentando conseguirle sacarle patrones para poder pasármelo, ¿vale? Los dibujos me encantan, de cómo están hechos, sobre todo me encantan las animaciones del lobo, es que me parece espectacular. Vale, aquí ves los dibujos de aquí, me parecen súper bonitos. Esta pantalla me parece súper original, ahí en un tren con una boca. El silbato creo que es, o la boca de humo, no tengo ni idea de lo que estaba allí al principio. Ahí moviéndose, hay un maquinista esqueleto o lo que sea, increíble, en serio. Es cierto, se me olvidaba esto. Luego si pulsamos todos los botones a la vez, creo que son 4 a la vez o 3 a la vez, no. En eso ya no os puedo asegurar porque no me lo sé realmente, ¿vale? Entramos en un modo extraño gastando un especial que con algunos personajes ganan más poder, ¿vale? En el caso de Galón creo que se duplican sus ataques, aunque no estoy muy seguro, ¿vale? Eso todavía no lo estudio mucho, no es un movimiento que suelo realizar demasiado. Bueno, ya nos estamos llegando al enemigo final, como veis es rapidillo, ¿vale? Si es que el juego no es muy complicado. Aunque este personaje, el Pyron, en el 1, en el Darkstalkers 1, hostia, bendita, ¿sabéis?
es un enemigo que no necesita embestirte con magias para hacerte daño, ¿vale? O sea, con sus golpes básicos, incluso los puños débiles, si tú te cubres, en el Darkstalkers 1 te quitaba vida, ¿vale? O sea, es... Y al lado de este es un infierno. Yo creo que los primeros juegos de lucha que se hicieron, tanto el Street Fighter 2, el Darkstalkers, el King of Fighters 94, el Fatal Fury 1, esos primeros juegos que salieron en recreativa, si no les buscas un patrón a los enemigos, yo sinceramente me parece un juego jodidísimo, pero vamos, pero jodidísimo de pasar, ¿vale? Y el Darkstalkers 1 es igual, ¿vale? Es complicadísimo. Al lado de este ya, como ya os he dicho antes, esto es un paseo. Esto no cuesta nada hacerlo realmente. Ahí lo he pillado bien con el especial y nada, down, ya le vamos ganando un ron, que eso es bien para nosotros. Ahí menos mal que cuando me he hecho lo de la carga del lobo no me ha dado esos poderes que lanza, porque no os podéis ni imaginar lo que llega a quitar eso. Mira, ahí lo he intentado después de meterle el combo y tirarlo al suelo, pisarle encima. Ahí otra vez cuando le he hecho la cortadora también lo he intentado, pero me he adelantado y no me ha salido. Pero bueno, como ya veis, tampoco se necesita. Este escenario es increíble, ¿os habéis fijado en el BBS o lo que cojones es? Ese mega pedazo de bebé demonio que hay ahí. Increíble, en serio. Aquí la verdad es que Capcom tenía, para mí, al menos a mí, al parecer, una franquicia muy buena que nunca tuvo que dejarla en el olvido, ¿vale? Sí que hemos visto en el Tatsunoko vs Capcom algún personaje. No recuerdo quién estaba en el Tatsunoko vs Capcom ahí, porque ese juego, por desgracia, nunca lo llegué a jugar porque salió para Wii, ¿vale? En el Cross Tekken creo que tampoco sale ninguno, porque es Street Fighter Cross Tekken, no sale. En el Marvel vs Capcom sí, y en el Marvel vs Capcom 3 también. Ahí es donde realmente le hicieron un lavado de cara a los personajes, ya que claro, son poligonales. Porque en el SNK vs Capcom, o Capcom vs SNK, Capcom vs SNK, pusieron a Morrigan, ¿vale? Pusieron a Morrigan y realmente la Morrigan que sale ahí es exactamente el sprite sacado de aquí, del Darkstalkers, ¿vale? Se notaba un mogollón, los colores y todo, que era bastante pobre a comparación con los personajes que diseñó Capcom para ese juego y los demás, ¿vale? Creo que al único que realmente le hicieron un cambio de sprite fue a Ryu. Y claro, ya sabéis que tanto Ken como Akumas son el mismo spray, ¿vale? Les cambian alguna que otra patada y la cabeza y ya está, ¿vale? Son el mismo spray, no se complicaron demasiado Capcom ahí. Luego SNK, en el SNK vs Capcom, qué lástima de juego, la verdad es que ahí SNK ya estaba en las últimas, ¿vale? Estaba en las últimas y sacó un juego bastante penoso, un juego que podía haber sido grandioso y penoso. Algunas pantallas son tan feas en ese juego que tú flipas, ¿vale? Pero me encanta una cosa que jamás le podría perdonar a Capcom, que SNK lo hiciese así, ¿vale? SNK dibujó un Dimitri tan perfecto, en serio os lo digo, tan perfecto, quedaba tan genial, que el spray de Capcom de esta versión es de aquí, que es que parece un juguete, ¿vale? Parece una cosa de quita y pum, ¿vale? Comparado con el de SNK se lució, Dios mío. Yo aluciné la cantidad de animaciones que le pusieron a ese personaje, lo alto que es en ese juego, porque es súper grande, no es como aquí que es súper chiquito, lo grande que es y sobre todo lo... Coño, que se ve como un vampiro, ¿vale? O sea, un personaje oscuro, diabólico, ¿vale? No como esta versión de aquí, que parece que lleva un pijama, ¿vale? O sea, me enamoro de ese sprite, ¿vale? De SNK. Pero ya os digo que el juego fue un fracasillo. Pero es lo que digo, son juegos de lucha. Algunos están bien, algunos están mal. Este, por ejemplo, me encanta, ¿vale? Es una lástima que no lo han sacado más. Y que se haya quedado por el momento en el olvido. Y que lo único que podamos ver por ahí de los personajes de Darkstalkers es en crossovers de Capcom. Una lástima, pero es lo que hay. A ver si Capcom se centra y vuelve a sus orígenes, porque desde ya que está, para mí, vamos, yendo a un pozo sin fin. Y nada, chicos, yo me despido. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.